Resiliencia y Salud Comunitaria. Inició desde el 2017. El objetivo como tal es contribuir al fortalecimiento de la construcción de resiliencia para las comunidades vulnerables que están afectadas específicamente por el conflicto armado y la violencia que hay en la zona pacífica de Colombia. Este proyecto está principalmente ejecutándose en Tumaco, Buenaventura y Quibdó. Desde hace algunos años nuestro país ha venido como sufriendo las causas del conflicto armado. Estas comunidades pues, han sido formadas básicamente de personas que han sido desplazadas a estos sectores. Y pues son comunidades vulnerables que además de que han sufrido el conflicto armado en nuestro país, tampoco tienen pues acceso a condiciones básicas en términos de saneamiento, agua y salud. Yo vengo del Golfo de Tribugá, desplazada en el 2002. Nos desplazamos y de allí he sido recorredora, buscando un mejor futuro. Yo vengo, trabajaba en Apipí, municipio de Bojayá, y cuando la toma de Bellavista me subí acá y no he bajado más para allá. Me vine desplazado. Llegamos a vivir acá el 2 de mayo, se fue poblando, muy bueno. Usted acá en las calles no veía sino la juventud bailando. Y ahí ya como unos 3, 4 años ya se acabó la tranquilidad. Hubo mucha violencia, lo vivimos, yo también lo viví, pero siempre ahí firme a salir adelante. En este momento yo estoy muy contenta porque el 2 de mayo ha dado un giro hermoso. Llegó la Cruz Roja porque no había venido ninguna entidad acá. Llegó la Cruz Roja y nos colaboró con la alcantarilla que era horrible. Nos hizo una plataforma para el agua, para el sustento del agua para beber. Nos repartieron filtro a todas las casas sin excepción. Hubo repartición de toldillo, hubieron muchas cosas que nos hizo la comunidad. Le agradecemos a esa entidad por este barrio vulnerable habernos abierto las puertas. Antes las familias tenían que recorrer largos trayectos para acceder al agua o esperar de unos tanques comunitarios que no tenían las condiciones higiénicas para la recolección de aguas lluvias. Básicamente el proyecto lo que hace es mejorar estas condiciones de recolección de agua para que las familias puedan abastecerse cerca a sus hogares, que no tengan que cargar con el agua, uno, y dos, con procesos educativos donde enseñamos básicamente cómo tiene que ser la limpieza y la adecuación de estos tanques para poder proveerse mejor de este elemento vital. Inicialmente aquí en Quibdó lo que estamos haciendo es gestionando toda la problemática que conlleva agua, saneamiento e higiene para poder así priorizar y reducir los riesgos que existen en estos tres tópicos. Aquí específicamente en Chocó estamos atacando la zona norte, es una zona donde las empresas de servicios públicos no llegan por temas técnicos u otros motivos y no proveen de acceso al aseo, al acueducto, a agua segura, saneamiento, gestión discretas, no lo hacen. Cruz Roja, por medio de este proyecto, abarca a bajas, en proyectos a baja escala, pero que dan soluciones puntuales en todos estos temas. Para mí, este tanque, ahí me dieron vida, porque en este tanque me dieron para yo darle a mis hijos también vida por medio de este tanque, agua limpia. Este tanque es una esperanza. Esta agua significa agua de vida. De la casa me gusta toda, pero más contento estoy por el servicio que Cruz Roja me colocó el tanque y me está sirviendo el agua. Estoy muy contento por eso. Bueno, pues hay que recordar que el agua es un elemento vital. El agua también está contaminada por diferentes factores que pueden desencadenar diferentes enfermedades, esencialmente en los niños, en los menores de 5 años, quienes principalmente tienen enfermedades gastrointestinales, que también provocan secundariamente enfermedades nutricionales que desmejoran su crecimiento y desarrollo.
he sentido mucho, mucho cambio, porque la verdad, pena me dan decirlo, mis hijos cuando tomaban el agua de acá, acá a ratico vienen con diarrea. De lo hace ya cambiamos el agua de acá, ya mis hijos no mantienen diarrea, ya no me dicen que les duele el estómago, ya muy poco pues me dicen, mamá, me siento con malestar, no. Ya es un cambio total que esta agua ha traído en mi casa, que este tanque ha traído en mi casa, un cambio total. Ahora con el filtro sabemos que está purificada y no tenemos la inquietud de que ay, que se nos va a llenar el niño de parásitos, que nos vamos a infectar o cualquier cosa, porque ya tenemos cómo tratarla. Bueno, básicamente la formación de los comités comunitarios en los dos barrios tuvo como fin fortalecer las capacidades de la comunidad desde los saberes propios, pero viendo como tal estos comités comunitarios, también hay personas mayores que manejan la medicina tradicional, que manejan la etnobotánica. Nos enseñaron la Cruz Roja a los primeros auxilios, nos enseñaron a tomar la presión, a socorrer un herido. Bueno, enseñaron muchas cosas, cómo atender a los niños cuando están con diarrea, qué hacer cuando están con dolor de estómago. Nos enseñaron todo eso. Y ha sido un proceso muy bueno. También hacemos actividades. La Cruz Roja ayuda mucho a la gente vulnerable. Se han repartido toldos, se han dado filtros y todo. Y con el tiempo ya somos casi 50. Pues el comité comunitario que formamos fue muy importante porque aprendimos mucho. Aprendimos cómo vamos a auxiliar a una persona, qué debemos de hacer para llevarlo al hospital o cómo debemos de tenerlo para que venga la ayuda que debe venir. Eso nos sirvió mucho porque nos ayuda a mitigar tanto un poco la violencia como también acaba mucho paludismo. Que una cosa que la otra, ya no se ve esa zancudiza porque se mitigó, ya todas esas aguas negras ya todas desaparecieron. Y entonces algo que es muy bueno, entonces yo creo que sirvió para muchas cosas.